la pintura todo. La pintura para mí significa pues todo, la vida en sí. Algo positivo, creativo, curativo, es tremendo, no podría vivir sin la sensación que produce el acto de pintar. Con 12 años aproximadamente. Fue los primeros esbozos de copias de los clásicos italianos. Mi primer maestro fue Amadeo Ruiz Olmo, en Córdoba, y luego la Escuela de Arte y Oficios fue Rufino Martos. Luego pasé a la Escuela a la Academia de San Fernando, cuando estaba todavía en la calle Alcalá. Yo soy un pintor pues procedente del grupo llamado Nueva Figuración Española, que se gestó pues un par de años antes de la movida madrileña famosa. La experiencia de Estados Unidos pues muy interesante, ¿no? Año 80, 81, la galería Stanley, tuve la exposición, luego la colectiva en Marisa del Rey y bueno, tuve la suerte de hacer siete encargos de retrato en New Jersey. Así en general, de una forma muy simple, habla de mi obra como la pintura que fundamentalmente se ve porque es violeta y no sé qué tal, ¿no? Estoy preparando una exposición próxima en la escuela donde estudié de niño. Casualmente, por no haber estado en Córdoba y tal, nunca había expuesto ahí, en esa sala Mateo Inurria, ¿no? Así que tengo mucha ilusión en hacerla. Yo puedo decirte que he tenido la suerte de sobrevivir del arte.